Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. No voy a echarme una partida de Streets of Rage, a la saga que tanto me gusta y es una saga de referencia. Es un clásico no solo ya para lo que es la SEGA Mega Drive o Genesis, sino que entiendo que es un juego crucial en lo que se refiere al universo de juegos y más concretamente en el género beat'em up o crawler, que es uno de mis preferidos y de mucha gente que le damos a esto del mundillo retro, ¿no? Pues bien, dentro de lo que es la SEGA Mega Drive, pues vamos, este juego, el Streets of Rage, es archi conocido, pero también la gente conoce el The Punisher, que es un juego con gráficos estilo cómic, que está bastante bien, os lo recomiendo. Pero poca gente, o no mucha, conoce este Venom, Spider-Man, Separation, Anxiety. Vamos, yo creo que más conocido como Venom, Spider-Man, ¿no? Y es poco conocido, y eso que es un juego de Acclaim, pero quizás sea porque ya apareció en el año 95, cuando ya la Mega Drive ya estaba dando sus últimos paletazos. Quizás este sea el motivo de que la gente no lo conozca más. De hecho, yo lo he descubierto hace poco, no lo conocía. Y nada, me gustaría mostraroslo, que lo podáis añadir a vuestra biblioteca de juegos. Y antes de echarme una partidilla, sí que pues comentaros un par de cosillas reseñables del juego y poco más, ¿no? Deciros que el juego tiene bastante variabilidad de enemigos, que está bastante chulo. Tiene power-ups ocultos, es rico en movimientos, podéis hacer bastantes combos, tenéis muchas opciones variadas. Que no es el típico juego que le dais a la tecla y pim pam pum, vamos. Que tenéis dos ataques y poco más, ¿no? Hay variabilidad de movimientos, podéis disfrutar aprendiendo combos. También tiene unos bosses finales bastante fáciles, pero eso sí, algunas veces, tanto los bosses, los jefes de final de fase, como algunos enemigos aparecen fuera de pantalla, lo cual pues es una cosa que afea bastante, no me acaba de gustar, ¿no? Añadir también por último que el juego empieza bastante duro, las primeras partidas, no sé, se os pueden hacer bastante durillas, pero ya os aseguro que si le dais un tiento, una oportunidad y pasáis ese primer nivel de esfuerzo, de Tour de Force, seguro que luego pues vais a disfrutar del juego porque suaviza bastante la dificultad, además de que vais a encontrar power-ups a casco porro y el juego, como no, te engancha, es bastante adictivo. Ah, y otra cosa, se me olvidaba resaltar, ¿no? Y es que yo conozco pocos juegos en los que podamos, de Spider-Man, en los que podamos manejar a Venom. Yo no conozco ninguno, no sé si la gente conoce alguno que me lo comente, ¿no? Y obviamente yo voy a coger a Venom porque creo que es el personaje que en este juego debes de elegir, ¿no? Y nada más, chicos, voy a echarme una partidita y a ver hasta dónde llego. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo.